Amigos, estamos con Amaury Saanich, lanzador abridor de los Tigres de Quintana Roo. Amaury, tú llegaste a este equipo como relevista, como taponero. ¿Fue difícil la transición para abridor? No, no fue difícil porque me adapto muy bien a eso. Ya lo hice en Culiacán, en la Serie del Pacífico. Y es algo que me adapto ahora de adaptarse, de abridor a cerrador, sí es más difícil. Es muy diferente. Sí, es este... Estábamos hablando ahorita fuera de cámara sobre el trabajo tan duro que es un lanzador. ¿Nos podías hablar un poco de eso ya en la etapa final? Sí, la etapa final ya no se dio, ya uno está cansado, agotado, porque la temporada es muy larga. Y uno hace el esfuerzo, saca un extra para los playoffs. ¿Qué es lo que motiva para dar ese extra? ¿Emotiva? Sí, que... ¿Qué es lo que te inspira a tú? Lo que me inspira a esto que está pasando ahora, de ser campeón. Sí. Es lo que me inspira. Si ganamos, somos campeones, eso es la inspiración que da. Charlie Brown, personaje ficticio de Charles M. Schulz, dijo alguna vez que la loma de Picheo era el lugar más solitario de la Tierra. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, ese lugar ahí es algo como que... Es difícil. Es difícil ser pitcher. ¿Qué se necesita para estar ahí? Mucha inteligencia, mucha paciencia. Porque hasta que uno no suelte la pelota, no se juega. Es decir, el juego empieza cuando el pitcher tire. Mientras uno no tire la pelota, no hay nada. No tiene este. Bueno, pues muchas gracias, Amaury. Nada.